En este tutorial vamos a explicar cómo configurar el autoarmado para que la alarma se conecte a una hora determinada y se desconecte a otra hora determinada. Este tipo de armado principalmente se utiliza para oficinas, para que antes de entrar el personal se desconecte la alarma y cuando se vaya el personal de la oficina se conecte automáticamente la alarma. Para ello vamos a utilizar una central Vista 48, aunque valdría para los otros modelos de Vista, y un teclado 6160 RFH para hacer la configuración y el ejemplo real. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de usuario. En la página 9 del manual de usuario se puede ver en el recuadro rojo cuál es el procedimiento para crear calendarios para el autoarmado y la autodesconexión del sistema de alarma. Calendario de autoarmado. 1. Poner el código maestro almohadilla 64. 2. Poner 01 asterisco para entrar en el calendario 1. 3. Poner 05 asterisco. Esto es para conectar el sistema a una hora determinada. 4. Poner 1 asterisco para poner que es la partición 1. 5. Poner 01 que es las horas y 02 que son los minutos, que es la hora de inicio del autoarmado. 6. Poner los días de la semana o ceros o unos. Ceros para no conectar y uno para conectar. En este caso sería el domingo, sería 0. Y después 1, 1, 1, 1, que serían de lunes a viernes. Y el sábado sería otra vez 0. Y después asterisco. 7. Poner 05 para avisar de los últimos 5 minutos antes de la conexión de la alarma. 8. Poner 1 para repetir el calendario semanalmente. Y después 9. Poner asterisco para volver al principio. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a configurar a través de un calendario el autoarmado. Para ello ponemos el código maestro 1234 almohadilla 64. Aquí en introducir el calendario vamos a introducir el calendario 01 asterisco. Aquí en evento vamos a poner 05, que es armado total. ¿Vale? En partición, la partición 1. ¿Vale? A la hora de inicio, pues a la 01 y 02, ¿vale? Y el domingo no lo voy a poner, y el lunes sí, el martes también, el miércoles también, el jueves también, el viernes también, y el sábado no. Tiempo de aviso, vamos a poner 05 por poner. Y repetir opción, pues como va a ser semanalmente, pues ponemos 1, ¿no? Vamos a asterisco y ya estaría configurado. Ahora vamos a salir y vamos a ver cómo se conectaría. Voy a cortar el vídeo para cuando sea un poquitín antes de conectarse, para no estar esperando un par de minutitos. Aquí hemos podido ver que automáticamente se ha armado total, con lo cual esto funciona perfectamente. Ahora ya o se pone el auto desarmado o cualquier persona pues podría desarmar con el código. ¿Vale? Ahora vamos a configurar el desarmado y vamos a ver cómo al estar armado se autodesarma la central, ¿de acuerdo? Calendario de desarmado. 1. Poner código maestro almohadilla 64. 2. Poner 02 asterisco para el calendario número 2. 3. Poner 06 asterisco para desconectar el sistema a una hora específica. 4. Poner 1 asterisco para la partición 1. 5. Poner 01 que son las horas y 03 que son los minutos, la hora de desarmado. 6. Poner 011110 para que sean la conexión y la desconexión, en este caso la desconexión de lunes a viernes. 7. Poner 1 para repetir el calendario semanalmente. Y 8. Poner asterisco para volver al principio. Bueno, ahora vamos a configurar el autodesarmado, con lo cual ponemos el código maestro almohadilla 64. ¿Vale? Y ahora vamos al calendario 2, por el calendario 1 ya lo habíamos programado como armado. Vamos aquí y vamos a ver el evento, es el 06, autodesarmado. Vamos a asterisco, partición 1, ¿vale? La fecha de inicio 01, 04 por ejemplo, y aquí que sea 0, nada, pues sería 1, martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado tampoco. ¿Vale? Repetir semanalmente y ya estaría configurado. Vamos a salir y ahora voy a conectar la alarma manualmente para que lo vean y ahora vamos a esperar
a que se desarme automáticamente a la hora que hemos puesto en el calendario. Aquí hemos podido ver que a la hora predefinida se ha desarmado el sistema, con lo cual funciona correctamente. Aquí termina este tutorial. Este tipo de autoarmado está enfocado principalmente hacia las empresas que tengan oficinas o comercios con un horario determinado. Es bueno saber que esta central realiza este tipo de autoarmado, aunque no sea muy común programarlo. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.